¿Qué ocurriría? Bueno, pues que algunos de los pozos de los cuales están ahorita asistiendo para el riego, se intercambiaría esa agua para que esa agua de los pozos fuera, porque esa agua de lluvia, esa agua fuera, se le diera uso para ese uso doméstico de la vivienda, y que todo el agua se cambiara, pues que todo el agua tratada sea utilizada para lo que es la agricultura. ¿Se incluye concesiones? ¿La privatización de este? No, precisamente. Esto yo no considero que no debe ser en ese esquema, tiene que ser en un esquema donde se tenga la posibilidad de que no se privatice. ¿De cuánto se requiere la inversión? 102 millones de pesos como un inicio para la planta, pero además hay muchas, estoy tratando de plantear que muchas ciudades más, como Parral, como Delicias, como otras ciudades más que tienen, se han detectado focos de infección de esa magnitud, y que también podamos aprovechar el agua mediante la tecnificación, pueda aprovecharse bien todo el agua que se limpie. Gracias.